extrema, pero especial. Amor. Amor obvio. Pues muy buena. Una fantasía. Otra fantasía. Crecimiento personal. Prácticamente todos los profesores son súper majos y te ayudan muchísimo. Sobre todo este año con la BAU, yo creo que nos han dado todo lo posible para que la saquemos buena nota y yo creo que sí, todo el mundo es muy majo y ayuda. Me llevo el recuerdo de que este centro, los profesores, han hecho todo lo que han podido y lo que estaba en sus manos para que podamos aprender y para que vayamos preparados a la EBAU, que al final pues, es el objetivo. En general, me llevo un buen recuerdo tanto del centro, de los compañeros y de los profesores. Profesores, pues hubo muchos que han sido geniales o algunos que ya se han ido, como María Julia o Miguel, el segundo, pero en general todos han sido buenos. La verdad es que me llevo un gran recuerdo del centro y de los profesores, quitando algunas excepciones, pero en general todos los profesores han tenido buen trato hacia todos los alumnos, nos han ayudado siempre y nos han hecho madurar muchísimo. Estoy muy agradecido. Lo más gracioso de este curso, bueno, para mí, desde mi perspectiva, ha sido pues que a principio de curso dije que Corrales era una ciudad y me hicieron buscarlo en internet durante toda la clase y eso, y pues se han estado riendo de mí todo el curso. Estábamos entre clase y clase, en los 5 minutos de descanso, y no sé qué pasó. Se formó un revuelo, ¿no? Y entonces, sí, no sé cómo acabé yo en la pared y como un agujero así. Y de repente nos giramos todos y vimos un agujero así en la pared. Que no fue culpa mía, bueno... Bueno, que lo hice sin querer. Bueno, pues yo creo que para mí uno de los mejores momentos fue cuando organizamos el Halloween todos los de Internacional, porque, bueno, aprendimos mucho y trabajamos en equipo, conocimos gente nueva de primero y fue una experiencia espectacular. Pues para mí uno de los mejores momentos fue cuando pusieron Queen en la música de fin de clase. Igual lo de bilingüe cuando por las tardes algún día hacíamos alguna cosa especial, por ejemplo un día con Ángel trajo unos espaguetis con espaladrapo y no me acuerdo, y una nube y había que hacer una torre lo más alta que podía y al final nos estábamos unas risas porque nadie conseguía nada, se caían todas. Yo creo que el mejor momento que me llevo del instituto ha sido el año pasado. Yo creo que en general todas las clases con Pedro. O sea, cuando hacíamos un examen llegaba, habían aprobado 6 personas. Nos echaba la bronca, nos decíamos que éramos unos inútiles, que no íbamos a aprobar ni nada. Y de repente que se nos quedaba mirando, toda la calle callada, se tapaba así y empezaba... Joder, chicos, es que yo con vosotros no puedo, ¿eh? Venga, chicos, una recuperación más, ¿eh? Buah, pues los bocadillos de tortilla y de rabas de los recreos. En tercero de la ESO fuimos todos los de bilingüe a Londres y nos lo pasamos muy bien porque era un grupo como que éramos todos muy amigos y estaba muy unido. Y bueno, éramos 5 amigas en una habitación bastante pequeña, pero nos lo pasamos muy bien. Pues es que, no sé, creo que no tengo vergüenza. Yo igual, tampoco he pasado vergüenza, pero no sé. Igual cuando era más pequeño me ponía algún patio o algo. En primero o segundo de la ESO, que pues... Igual, por ejemplo, tenías que exponer y sí que te daba más cosa, pero ahora ya no. Ahora sí, ya llevaba, hay confianza. Cuando me llevaba dos partes al día, pues igual alguna vez, pero nada. En cuarto de la ESO estábamos en una guardia con Chema y esto de que puso un vídeo que grabé yo en primero de la ESO con toda mi voz de chavalín de un vídeo que grabé para el instituto en inglés, tío, de mi casa, que bueno, realmente gané 50 pavos para él, pero cuando le puso en mitad de la clase, tío, pues una vergüenza. Yo creo que el momento más vergonzoso que viví en este instituto fue un problema que tuve con una profesora el año pasado. Estábamos en una guardia y ella venía de otro centro y empezó a decir que en ese centro era con alumnos muy conflictivos, no sé qué, y muy problemáticos. Y yo en ese momento pues dije que se podía ir a mear en vez de decir que se podía ir al baño. Y dijo, mira, así hablan. Y yo pues lo interpreté mal, me levanté pegando un grito, gritando que no se le ocurriese volver a llamarme así, o sea, describirlo como una persona así, que no sé qué, la pobre mujer así, acojonada para adentro, que no sabía qué hacer, no sé qué, y me dijo que me iba a poner un party y tal, yo todo cabreado, y pasa el rato, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo me levanté todo enfadado, no sé qué, no sé cuánto, voy donde ella, la miro a la cara, está llorando, mira, se me cayó el mundo encima, yo mirando a la gente mirándome mal, yo rojo entero, la pobre mujer llorando, y pidiéndome perdón, mira, yo me moría.
Don't stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. They can't explain. I know we're different, but deep inside us. Desde el viaje a Roma, para mí la mejor anécdota o lo más gracioso es cuando os llevamos por la Vía Apia caminando por la calzada romana y vengan a nadar. Yo ya estaba harta y yo miraba para atrás y nadie protestaba. Yo decía, estos chicos son unos benditos. Para mí lo mejor. Yo dije, madre mía. Una de las anécdotas más divertidas con este curso que os vais ahora es cuando estábamos en Roma y una de vuestras compañeras, Lea, que teníamos que recorrer 500 metros del hotel al metro, tuvo que volver al hotel, no recuerdo para qué exactamente, y nos llama. Y le digo, tienes 500 metros todo recto y a la derecha tienes el metro. Y en esos 500 metros se perdió dos veces. Al final tuvimos que llamarla y yo fui a buscarla, ella ya se había ido y al final nos encontramos en el metro por fin después de dar unos cuantos rodeos. Muy majos pero muy charlatanes. Asertiva. Tengo un recuerdo muy bueno que ha sido el viaje a Roma. Además es que como erais todos, pues eso es lo que más me gusta, que no es solamente de vosotros, de mis alumnos, sino de todos los de esta promoción, que se portaron muy bien. ¡Que sepamos! Yo siempre recordaré este curso por su alegría y por sus ganas de trabajar, de estar en clase con sus compañeros, de interactuar con los profesores, de todo lo que les pedías, lo hacían. No había malas caras, no había. Siempre que les pedías un extra te respondían y siempre con buena actitud, positiva, alegre y de compañerismo. Mis mejores recuerdos con este curso son el inicio, donde tenía todas las expectativas para conoceros, y el final, cuando ya he descubierto cómo sois y os voy a perder de vista. Todo. Es que yo me emociono. Tiene que ser breve, ¿no? Bueno, yo no entiendo la gente que habla mal de los adolescentes, porque sí, estáis un poco como una cabra, pero en general sois gente muy maja, dais mucha alegría, sois muy generosos y muy cercanos. Y yo me siento muy viva trabajando con adolescentes y muy... Ay, yo me emociono. Muy agradecida por trabajar con chicos como vosotros. Yo creo que en la mayoría de los casos la capacidad de trabajo infinita que tenéis, la paciencia también infinita para aguantar a algunos profesores y profesoras y vuestro buen humor en algunos casos también. A los alumnos de esta promoción y a todos los alumnos os diría que siempre deis más valor al factor humano, a las personas.
tanto al vuestro como al de la gente que os encontréis alrededor, que no hay nada más importante que eso, que las personas. Pues una frase que os repito muchas veces, que digo que no os centréis en los problemas, que no me vengáis con problemas y que intentéis buscar soluciones siempre, siempre hay soluciones. Que sois muy charlatanes los míos, ¿eh? Son muy charlatanes y muy pesados, pero muy majos y yo les tengo muchísimo cariño y que espero que os vaya todo súper bien en la vida y que seáis buena gente, eso es lo principal. Pues ha sido un placer estar con vosotros, compartir estos años con vosotros.